a hacer una meditación para poder eliminar todos los miedos, todas las creencias, poder desapegarnos de eso que tanto nos cuesta liberarnos. Vas a buscar un lugar cómodo donde puedas sentarte o acostarte. Para ello te voy a pedir que te concentres en tu respiración. Una respiración suave, tranquila. Vas a inhalar y vas a exhalar, soltando todas tus tensiones. Repite la respiración inhalando lento y luego exhalando lento todo el aire. Quiero que pienses ahora solo en tus pies, que pongas muy rígidos tus pies, muy tensos, y luego los aflojes, que los distiendas. Quiero que subamos ahora un poquito más y que pienses en tus pantorrillas y en tus pies, que los pongas rígidos, bien rígidos, y ahora los aflojes. Descanses y distiendas. Trabajaremos ahora con la parte completa de tus piernas. Piernas, pies, rígidos, muy rígidos. Ahora aflojas y los distiendes. Quiero que incluyas ahora todo el tronco, que aprietes los glúteos, las piernas, pies, todo tu tronco y las extremidades de tus piernas y tus pies bien apretados, y luego afloja y descansas. Vamos a incluir ahora los brazos, los pegamos bien al tronco, cerramos los puños, todo bien apretado, brazos, tronco, piernas, pies, bien apretado y ahora aflojo. El cuerpo está cada vez más pesado, se pega cada vez más a la superficie sobre la que estás acostado. Vamos a incluir ahora la cabeza, el cuello, los hombros. Quiero que todo esté todo bien apretado, puños cerrados, aprieto y aflojo. Vamos a acompañar ahora con los músculos del rostro. Quiero que frunzas los labios, que frunzas el ceño, todo bien apretado. Lleva los hombros hacia arriba, achicando el cuello. Aprieta todo el cuerpo, mucha tensión y aflojas. Realizas otra vez una inhalación profunda, lenta. El aire va entrando lento. Inhalo. Inhalo más. Llevo el aire al bajo vientre y exhalo lento. Lento todo el aire. Y así, con el cuerpo relajado, quiero que imagines conmigo una montaña. Imaginas una montaña, te paras en la cima de esa montaña, observas detenidamente e identificas que es un volcán. Estás parado en la boca del volcán, miras para abajo y ves en el fondo una luz radiante. No tienes temor, es un volcán extinguido y la luz radiante te invita a bajar. Pegada a la pared interna del volcán hay una escalera con escalones de tierra y piedra, y sentís deseos de descender. Te das cuenta que en el primer escalón hay un viejo farol
de mano encendido. Lo tomas con la mano izquierda y con la mano derecha. Mientras bajas, vas tocando la pared del volcán. Vamos a descender 30 escalones, escalón por escalón, con el farol en la mano izquierda y la mano derecha tocando la pared del volcán. Estás en el escalón 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un solo escalón y bajas. Ves frente a ti un hermoso paisaje. Ves un lago azul turquesa. A la derecha una cascada entre una vegetación de verdes muy variados, donde diversos pájaros vuelan y cantan. A la izquierda, junto al lado del lago azul, una roca plana donde pega el rayo del sol que entra por la boca del volcán. Dejas el farol que llevas en la mano izquierda y te acercas despacio al lago. Miras el agua transparente y ves un montón de peces de colores que van en dirección a la piedra hacia la izquierda. Toca un poco el agua para ver cómo está, y al sentirla calentita te dan ganas de nadar. Empiezas a sacarte la ropa y cada prenda que te quitas es algo que quieres dejar ir. Puede ser un defecto, un rencor, una actitud. Dejas ir el temor, la austeridad, alguna enfermedad, un conflicto. Todo lo que te sacas lo dejas ir. Así te vas quitando toda la ropa que queda amontonada en tus pies y te sentís despojado de todo temor, de toda ansiedad, de todo lo que ya no querés para vos. Ahora vas a buscar el farol y lo tirás sobre la ropa, prendiéndola fuego. Mira las llamas, imagina el color naranja del fuego. Imagina el calor, el arder, el fuego. Sentís cómo se quema todo aquello de lo que te quisiste desprender. Cuando el fuego se va apagando, empezás a caminar hacia el lago y sentís ascender la caricia del agua por los pies, por las pantorrillas, las caderas. El agua sigue subiendo, lento, acariciando tu cuerpo hasta los hombros. Extendes los brazos en cruz, jugas con el agua, dando giros. Te extendes boca arriba flotando, mirando hacia arriba a la boca del volcán, mirando hacia un costado la cascada, la vegetación, pájaros. Estás en paz. Nada.
Nadando vas acercándote a la roca plana, donde el sol pega fuerte, llenándola de luz y calidez. Te acostás sobre la roca plana, con el cuerpo mojado. Sentís el calor que recorre tu espalda y ahí, acostado hacia arriba, podés ver a través de la boca del volcán un cielo muy limpio y celeste. Quieto. Y el rayo del sol atravesándolo. Mira fijo el rayo del sol hasta quedar encandilado. Así. Así casi enceguecido. Puedes sentir una presencia a tu lado derecho. No podés ver, pero sentís que hay alguien. Que lejos de asustarte te tranquiliza, te acompaña. Giras la cabeza hacia la derecha y ves a quien sea que hayas imaginado. Trae consigo unas prendas de suaves texturas y de hermosos colores. Son cualidades, sueños o deseos. Te incorporas lentamente. Levantas los brazos y esa presencia te coloca una prenda o una cualidad. Y sentís que la prenda se adhiere suavemente a tu piel y te llena de esa cualidad. Puede ser una cualidad. O puede ser que recibís salud, o amor, o prosperidad, o lo que quieras. Así vestido, con esa fina prenda adherida a la piel, sentís que sos salud, que sos amor, que sos prosperidad. Te sentís inundado de esa cualidad, de ese don. Esa sensación de bienestar, caminas lentamente hacia la escalera y cerca del primer escalón miras hacia atrás y recordás el paisaje, la cascada, la vegetación, los pájaros, el lago. Quiero que lleves este recuerdo contigo, los peces de colores, la sensación que tuviste al flotar, la calidez de la roca, la presencia y el nuevo ropaje. Ahora vas a ascender los 30 escalones, viendo hacia arriba, hacia la boca del volcán, cada vez más grande. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya estás afuera. El cielo es muy claro, el paisaje es hermoso, extendes los brazos, libre, una suave brisa acaricia tu rostro sonriente, tienes una maravillosa sensación de libertad, tu cuerpo está liviano, tan liviano que empiezas a volar, podés volar, descendiendo lentamente, bajando, hacia una pradera
lentamente hasta rozar el pasto fresco y verde. Tu cuerpo está tendido sobre el suelo, liviano, en paz. Voy a dejar de guiarte ahora para que disfrute de este estado. Una música suave va a acompañarte. Realmente, que tus pensamientos pasen. No te detengas en ninguno de ellos. Relajado y en paz. Disfrútalo.